Nadia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te veo muy contento. ¿Qué pasa? Espectacular estoy. Los amigos de San Vicente nos han regalado una moto. ¿Una moto? Sí. ¿Y dónde está? Yo la quiero ver. Ya, con el transcurso del programa vamos a mostrar la moto que nos dieron los amigos de San Vicente en el moto encuentro. Pero qué bonita que está, Ay, Nadia. ¿Te gusta? Gloss, siempre me viste divina. Bárbaro. Aparte tengo que estar a tono con la situación, estoy al lado tuyo, no puedo Gracias. Venir a, así nomás. Bueno, a vos te viste, a mí no me viste. Todavía no aparecieron los vestidores, pero bueno, bienvenidos. Nadia, tenemos un programa infernal. ¿Sí? Hoy explota. Explota la pantalla. Tengan cuidado, distánciense del LCD o del televisor tradicional, porque la pantalla va a ser ¡bam! Bueno, tenemos un montón de notas, tenemos un montón de información. Y bueno, ¿y qué te parece si vamos a decir que hace para este domingo se va a realizar un tipo moto encuentro más bien selectivo, que después vamos a dar una información que es para recaudar fondos para una institución benéfica para tratamiento de cánceres para chicos. Pero más allá de esto, en la semana que viene vamos a mostrar algunas imágenes y todo, porque ahí vamos a estar nosotros. Bueno, Nadia. Contame. No, contame vos. ¿Qué querés mostrar en este super programa que estamos teniendo este viernes especial? Ya estamos cerca de la fiesta, ya está Papá Noel ahí dando vuelta. ¿Qué le van a pedir a Papá Noel? ¿Una motito? ¿Un accesorio? Ahí están todos nuestros clientes. Vayan, pregunten, vemos Paralelo Moto y que hagan el descuento, porque ellos dicen, si dicen Paralelo Moto, hacemos el descuento. Ay, en yo todos voy a los ir, anunciantes. Entonces. ¿Cómo? Yo también voy a ir. Obvio. Bueno. ¿Qué me mostrás? Te voy a mostrar una super moto. Ajá. Que fabricó un señor. ¿Cómo? Un señor la fabricó con un motor V8. Yo no sé mucho de motores, ¿viste? Pero es magnífica. ¿Qué es esa que estaba dando vuelta? Estaba en San Vicente azul también. Y está en Angélica. Se nota que le gusta porque motoencuentro que hay, motoencuentro que está. Sí, justamente Alberto, si no me equivoco, se llama, me dice, pero todavía no me han pasado la nota. Claro, pero la moto no estaba dando vuelta. No andaba porque la tenía en el tráiler. En San Vicente la bajó. Y fíjense lo que pasó. ¿Cómo es tu nombre y de dónde sos? Francisco Smith, de Felicia, Santa Fe. Contame sobre la máquina esa que tenés a tus espaldas, ¿la hiciste vos? Sí, la hice yo con mucha anticipación, porque habíamos hecho un arenero. Y cuando estábamos haciendo el arenero con el motor este acá, el Ford V8 Ranger, americano, 5.000 centímetros de cilindrada tiene este motor, y surgió la idea de hacer una moto. Y bueno, pasó mucho tiempo hasta que se hizo realidad esto acá. La verdad que me salió muy bien la máquina. ¿La diseñaste antes? ¿Te ayudó alguien? ¿Vos solito? ¿Cuánto tiempo te llevó todo esto? No, la verdad que yo pasó 15 años de que yo armé el arenero hasta que puse la máquina. Esta en 20 días la hice. De que traje el motor al galpón y la armé, la dejé sobre dos ruedas para salir marchando, fue en 20 días. Después me llevó un poco más de tiempo hasta que hice los guardabarros, tanque la nafta y todas las cosas. Pero más o menos hay unos 45 días de trabajo, siempre contando fuera de hora. Porque aparte del taller que tengo, yo trabajo 8 horas en el taller y las otras horas las uso para hacer estas cosas. En un principio, cuando la diseñé, pensaba viajar. Y después, cuando la había fabricado, temblaba cada vez que le daba marcha, me daba miedo salir. Pero anda muy bien, tiene muy buena estabilidad. Me convenció la moto por ser los días que puse para hacerla. Estoy convencido de que esto quedó muy bien. No pude corregirla, no le encontré forma de corregirla mejor. Tal vez habría que hacerle suspensión porque tiene todo suspensión rígida. Si fuera hacerle suspensión, capaz de una mejoría, pero así como está, anda muy bien. Yo lo veía dando vueltas y decía, ¿cómo hace? Es un maestro, ¿no? La verdad.
Fíjate, yo la vi, es una moto que debe pesar, qué sé yo, como 400 kilos. Me parece que más. Nomás el motor, nomás lo que pasa en un V8. El amigo la pone de primera y más de primera no la pasa, ¿eh? Porque eso debe ser un avión. Pero bueno, hay que conducirla y habría que darle algún toque más. Lástima que este tipo de inventos argentinos no se pueden patentar, porque esa moto llamaría la atención en la calle o más en las rutas. Sí, totalmente. Siempre. El señor salió a dar una vuelta, no se puso casco. Un error, está bien, está dentro de un motoencuentro, pero no se puso casco. ¿Eh? ¿Lo retamos? Está bien, hay que retarlo. Bueno, está retado Francisco Alberto. Un abrazo grandote, gracias por habernos ofrecido ese monumento a la moto, porque es inmensa. Bueno, Nadia, vos me habías prometido algo y habías estado con una persona en San Vicente. Sí, con una ninja espectacular. ¿Ah, sí? Sí, estaba festejando él, estaba de fiesta. Pero estaba solo, ¿no? Pero sí, estaba solo, estaba festejando algo muy especial que ahora lo vamos a ver. Bueno, señor director, lo esperamos. Acá en San Vicente con un amigo. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Cuki de Los Petacas de Paraná. Bien. ¿Qué moto tenés, Cuki? Una Kawa Ninja 300. ¿Viniste por algún motivo en especial? ¿Acá estás festejando algo, me contaron? Bueno, mirá, la verdad que vine porque los chicos son amigos míos y les tenía prometido la visita, pero salí a festejar mis 11 años de casamiento, de matrimonio, pero bueno, en esta oportunidad lo festejo solo. Está bien. ¡Qué buena que estaba! No me saqué foto yo en esa. ¿Sí? Sí. ¿Te sacaste? No, me saqué. Qué lástima. Bueno. Felicitaciones por esa Ninja 300. Y estaba festejando un aniversario de casamiento, pero estaba solo. Está bien. ¡Bravo, macho! ¡Bravo! Bueno. Nos vamos al corte. Así, tomo un vasito de agua. No, Nadia. Estamos en la noche. Ay. Vamos al corte. Me aprendí el libreto hoy. Sabía que después de esta ninja venía los bloopers. Está bien, tenés razón. Bloopers. Me equivoqué. ¿Eh? Me equivoqué. Chao.